Proverbios 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista. Aquí, ¿verdad? Normalmente se ve como, cuando habla de hijo mío, se ve como la Ruach hablándole a las personas, hablándole al pueblo, como la sabiduría misma, hablándole a la gente. También se puede ver como Yahweh, puesto que dice hijo mío, ¿verdad? Como el padre. Y obviamente como Shlomo, que es el que está escribiendo. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Nosotros debemos estar constantemente buscando sabiduría. No importa lo que hagamos, no importa dónde estemos, no importa el trabajo, no importa, aún cuando uno está viendo hasta televisión y cosas así. Y digo aún en el sentido que televisión solo pasan cosas tonteras. Uno tiene que estar atento a la sabiduría que Yahweh nos pueda dar a través de cualquier cosa, de cualquier persona. No podemos desechar a una persona solo por cómo se ve o por la forma en que habla. Si se le desecha, que sea por lo que habla, por lo que dice, no por cómo lo dice o por cómo se ve. Entonces debemos estar atentos a la sabiduría, a encontrar sabiduría de todo lo que se pueda sacar sabiduría. Si inclinas tu corazón, por ejemplo, ¿se acuerdan también lo que les he dicho de que, digamos, si una persona estudia ingeniería, si una persona se dedica a pintar, si otra persona se dedica a negocios, si los tres ven un edificio recién construido, uno va a decir, uy, qué hermoso que está pintado, qué bien la pintura que utilizaron, o no, qué porquería la pintura que utilizaron. Eso es lo que se va a enfocar y después va a andar pensando quizá en, uy, si es que tal pintura fue... Pero el ingeniero va a estar pensando en cómo lo construyeron, en los errores y esto y lo otro. Y el otro va a estar pensando en el negocio que se puede montar en ese edificio. Entonces, cada persona va a tener, va a ir pensando algo diferente dependiendo de lo que esa persona ya tenga establecido en su corazón como su centro o su, a lo que se dedica. Entonces, si nosotros ponemos como el centro de nuestro interés la sabiduría, de todo lo que veamos vamos a adquirir algo de sabiduría, porque vamos a decir, ok, si la sabiduría es lo que me interesa, ¿cómo puedo sacar sabiduría de eso que acabo de ver? Como ese edificio, por ejemplo. Hasta el hecho de, vea qué bien, digamos, obviamente un edificio, pues difícilmente uno va a poder sacar sabiduría, pero en este caso, como lo decía un ingeniero, decir, mira, ese cuarto lo hicieron súper bien, voy a aplicar eso en el edificio que estoy haciendo. O ver la pintura y decir, uy, qué buena idea esa pintura, cómo la hicieron ahí, voy a aplicar eso en la obra de arte que estoy haciendo, con una mejoría extra. Entonces saca sabiduría a través de lo que ve en otras cosas, en otras personas. Entonces, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia, ¿verdad? Debemos invocar a Yahweh para que nos dé inteligencia. Pero el punto es ahí buscar inteligencia, si verdaderamente quieres ser inteligente. Hay gente que le vale ser inteligente. Hay gente que se burla de aquellos que quieren ser inteligentes. Si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro. Ahí está, con eso ya le llegó a todo el mundo en este mundo. Si la buscas como si fuera plata, ah, ok, está bien, ya entiendo. Todo el mundo en este mundo anda buscando plata, a ver cómo hace más plata. Y hay un dicho, más que todo en el inglés, que dice, si no me va a hablar de plata, no me hable. Si no vamos a hablar de plata, ¿qué vamos a hablar? Entonces, por eso dice la escritura, busque la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, como si fuera plata para el mundo. Con esas ganas, ¿qué puedo hacer para encontrar más sabiduría? ¿Qué puedo hacer para aprender más? ¿Qué puedo hacer para ser más inteligente? Exacto, porque lo que andaban buscando era plata, y como a esos científicos les dan plata, dicen lo que los que les dan la plata les dicen que digan. Entonces ya no están buscando la inteligencia, están buscando la plata. Una
hablando con exacto, alguien. Son más inteligentes porque hablan un montón de cosas que no entiendo, hacen un enredo, dicen un montón de números, no entendí nada, son más inteligentes que yo, entonces creámosles. Entonces creen ciegamente, porque si no entienden lo que dicen, están creyendo ciegamente, pero después nos dicen que somos nosotros los que creemos ciegamente, teniendo toda la evidencia aquí y a través de la experiencia viviendo en él, de la inteligencia o la ciencia, ajá, exacto, buen punto. Invocar el nombre de Yahweh, que es la llave del conocimiento, la llave de la ciencia, la llave de la inteligencia. Entonces sí, como diciendo, si invocas a Yahweh, si invocas a Yahushua. Después dice, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, imagínense encontrarse un tesoro y uno queriendo ver cada moneda o cada cosa que aparezca ahí, cada piedrita preciosa, a ver cómo la puede ver y de cada ángulo, uy, ve este ángulo, vea cómo se ve ahí, venga, la, 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 la. Y después del otro, oh, no. Así deberíamos ser con la escritura, un verso, uy, véalo, y cómo lo veo de este otro ángulo, ok, ¿verdad? Otra interpretación, y así no entendí nada. Entonces, la escritura es ese tesoro del cual podemos sacar constantemente y ver cada verso desde otro ángulo, otra interpretación más profunda, más elevada, etc. Entonces dice, y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Yahweh, bendito sea. Vea que no dice, entonces temerás a Yahweh, no, entonces entenderás el temor. Cuando uno le dice a una persona que tiene poco entendimiento, poca inteligencia y sabiduría, que el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría, dice, ay, ¿por qué? Yo no quiero temerle, yo no quiero tener miedo, ¿por qué hay que tenerle miedo? ¿Y por qué es eso? Uy, qué raro, qué malo, entonces no quiero sabiduría. Y es porque no tiene sabiduría, que no logra entender lo que es el temor a Yahweh, como la reverencia a Yahweh, el amar a Yahweh a tal punto que uno teme fallarle, teme romper los mandamientos. Y a través de la inteligencia, de la sabiduría, de la prudencia que vamos a andar buscando por todo lado, si leemos la escritura vamos a decir, mira, tiene sentido, mira, tiene razón, y vamos a llegar a entender lo que es el verdadero temor a Yahweh. Entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. Vean qué bendición. Como primero y último, entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. Dos partes muy importantes. Recuerden que en el árbol de vida, en lo que respecta el árbol de vida que dibujan en Kábala, es formado por dos pilares que se vuelven uno en el centro. Cada pilar de cada extremo tiene tres atributos. Yahushua es el pilar derecho que inicia con sabiduría, el pilar izquierdo inicia con entendimiento, y la unión de ambos en el centro trae el conocimiento. Entonces Yahushua trajo la sabiduría. Vean cómo todo empezó con haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, invocando la inteligencia. Entonces nosotros, estando atentos a Yahushua, invocando su nombre, dice después, entonces entenderás el temor de Yahweh. A través de aceptar la sabiduría vamos a llevar el entendimiento, y una vez que tengamos sabiduría y entendimiento, vamos a recibir el conocimiento de Elohim. Entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. Porque Yahweh da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. De su boca. Entonces el conocimiento y la inteligencia vienen a través de la palabra y la voz. Primero y último. Porque de su boca proviene la palabra y la voz. La inteligencia y el conocimiento. Y también esto debería, como dice la escritura, si no tienes sabiduría, pídela a Yahweh, que él se la va a dar, pero pida con fe, porque uno tiene que tener fe y saber que la sabiduría la da Yahweh. Entonces si uno piensa que no tiene sabiduría, no entiende mucho, cosas así, tan simple como pedirle al Todopoderoso, me puede hacer sabio, por favor. Y obviamente hacer el esfuerzo de uno de ir a leer, hasta entender, hasta que él cumpla eso que le pedimos, de hágame sabio, por favor, dame inteligencia, dame conocimiento. Porque Yahweh da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si uno verdaderamente quiere ser inteligente y tener verdadero conocimiento, aquí está todo lo que Yahweh ha dicho. Nos podemos hacer inteligentes con solo leer la escritura.
pero ya la gente no lo ve así, más bien la gente dice, te va a volver loco. O le dice, ay, usted cree eso, qué estupidez, eso es poético, eso era esto, eso era lo otro, eso no quería decir lo que dice ahí, o lo que usted piensa. O no, los científicos dicen esto, pero la escritura dice otra cosa. Ah, no, yo le creo a los científicos porque eso es muy viejo, hay que actualizarlo. Entonces la carne pone todas las excusas para que la gente no vaya al conocimiento verdadero y la inteligencia verdadera, y por eso el mundo está como está. Porque Yahvé da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Entonces hay sana sabiduría y hay enferma sabiduría, que es la sabiduría diabólica, la del mundo, la sabiduría terrenal, que es una ilusión. Parece sabiduría, pero no lo es, como lo que habla un científico por televisión y bla, 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 y en realidad es un puro enredo, no dice nada, y enseña una foto que fue hecha en computadora. Por ejemplo, en vez de enseñar la verdad, todo es creado, es mi punto, todo es hecho en computadora o inventado en las cabezas de ellos. Entonces dice, él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente, es escudo para los que caminan rectamente. Cuando uno deja de caminar rectamente, ¿verdad? Cuando se pone un poco torcido, cuando se va a la derecha o a la izquierda de lo que Yahweh manda, se está saliendo de la protección y ahí viene el enemigo y aprovecha. Pero si uno camina rectamente, si uno sigue los mandamientos de Yahweh, él lo protege a uno. Entonces, es escudo para los que caminan rectamente. Y como vemos en Efesios, la fe es nuestro escudo. La fe en Yahweh es el escudo de la armadura espiritual. Dice, él es quien guarda las veredas del juicio. Él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus apartados. El camino, como veíamos ahora, los del camino, ¿verdad? Entonces comprenderás qué es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. O sea, vas a poder saber cómo hacer las cosas, cuál es la mejor forma de hacer las cosas, todo buen camino. Entonces comprenderás qué es justicia. Esto es muy particular. Mucha gente pide justicia, mucha gente llama a Yahweh injusto. Y es porque ellos claramente no saben lo que es la justicia verdaderamente. Si la justicia se establece, o sea, si la justicia se diese, ya este mundo hubiese sido destruido hace mucho. Es por pura misericordia que la gente sigue viva. La vez pasada, ayer me preguntaron que por qué si Yahweh está misericordioso, ¿por qué no perdona a Satanás? Y por ejemplo, eso es falta de saber lo que es justicia, porque por un lado uno podría decir, ¿y acaso Satanás ha pedido perdón? ¿Dónde vemos que ha pedido perdón? ¿Por qué se le va a perdonar a alguien que no ha pedido perdón? Entonces la misericordia no es para el que está en rebelión, en condena, el que está rechazando la verdad. La misericordia es para el que se arrepiente. Y juicio para el impío. Punto. Y es como decir, que también fue lo que expliqué en el Despro, es como decir, ¿por qué Yahweh no perdona a Hitler? ¿De? Porque Hitler hizo un montón de mal, mató un montón de personas y parecía no haberse arrepentido. Perdonarlo a él no sería justo. Entonces, ¿cómo puede la misericordia deshacer la justicia? Vemos acá que al tener a Yahweh, él nos va a explicar lo que es verdadera justicia, verdadero juicio, y es ahí donde nos damos cuenta lo que nos merecemos. Entonces decimos, uy, Padre, perdónenos, por favor, porque sé, sí, téngame misericordia, porque sé que por justicia yo ya estoy perdido. Entonces, dice, él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus apartados. Entonces comprenderás qué es justicia, juicio y equidad. Vean qué curioso, equidad, verdadera equidad, no de la que hablan hoy en día. Hoy hablan de que igualdad es feminismo. ¿Cómo se puede llamar feminismo? Si es igual. Si es igual, habría que conseguir, o sea, ¿por qué no se dice entonces igualdad? Pero le llaman feminismo, eso es el otro extremo del machismo, ambos están mal. Entonces, verdadera equidad es ver al hombre y la mujer como lo que son, diferentes, pero con un mismo valor,
de importancia ante el padre. Mismo valor, diferencia de mente, de cuerpo, de actitud, de montones de cosas. Entonces, sabréis lo que es justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma. Hasta eso, hay que enseñarle al alma a que le guste el conocimiento. Porque normalmente por la carne la persona va a decir, no hombre, qué pereza estudiar, no hombre, qué pereza ver eso, no hombre, mejor me entretengo, mejor hago algo que no vaya a ocupar mi mente. Entonces, por eso dice, cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. La discreción te guardará. ¿Se acuerdan lo que hemos venido hablando también, que me preguntaron ayer del mal de ojo? Y que una de las formas, creo yo, más correctas de explicarlo era con respecto a cómo si una persona, y abuela bendice con mucho éxito, digamos, en este caso, por ejemplo, cosas materiales, si esa persona utiliza todas esas cosas materiales para andar presumiendo, para andar mostrando por todo lado, ay, vea, yo soy todo lo que tengo y esto y que lo otro, en vez de andar ayudando a personas con eso que tiene, entonces por el sufrimiento, la codicia, la envidia que provoca, eso le es quitado, porque la bendición que se le da a uno no es para causarle sufrimiento a otros o causar que otros pequen, es para ayudar a otros. Entonces, si como dice aquí, la discreción te guardará. Si uno es discreto, es manso, como la paloma, es discreto con respecto a lo que Yahweh le ha dado a uno, es humilde. Esa humildad, esa discreción, lo va a guardar del mal de ojo, lo va a guardar de la envidia, lo va a guardar del chisme, etc. Dice, y te preservará la inteligencia. Vas a saber qué hacer cuando necesites ser preservado. Para librarte del mal camino de los hombres que habitan perversamente. Por ejemplo, ¿verdad? La vez pasada estaba viendo una señora, bueno, como que hoy en día las personas publican todo por redes sociales y todo eso. No me acuerdo qué fue ya, pero era como algo chistoso de alguien que publicó que no iba a estar en casa. Y era como decirle a los ladrones, hey, pueden entrar a mi casa porque no voy a estar todo el fin de semana. Y es sorprendente que la gente haga esas cosas porque es falta de discreción. Esa persona, su casa no está protegida durante ese fin de semana, ¿por qué? Por falta de discreción. ¿Para qué dice esas cosas? Solo para que se den cuenta que va a ir a pasear. Uy, qué bueno, va a pasear, tiene plata para pasear, para vacaciones. Pero no está siendo discreta y está más bien trayendo peligro. No que le haya pasado algo, no sabemos, pero es peligrosísimo. Entonces, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversamente, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas. Verá como, vean la analogía, muy lógico, andar por un camino todo pavimentado con luces, a decir, uy, me voy a meter por aquel oscuro, ese callejón oscuro, donde sé que me pueden asaltar. Completamente ilógico hacer eso. Pero así son las personas que andan en Yahushua y de repente dicen, ¿sabe qué? Voy a ir a lo de antes. Voy a ir al pecado, voy a ir al error. Se salen del camino de la luz para ir a sendas oscuras. De los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas. De los que disfrutan haciendo el mal y se gozan con las perversidades del vicio. Las veredas de las cuales son las veredas de los cuales son torcidas y torcidos son sus caminos. Serás así librado de la mujer ajena, ¿verdad? Librado de caer en adulterio o aún en fornicación. Serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras. Vean eso como lo pone. Y qué peligro, porque es muy, muy común. La que halaga con sus palabras, ¿verdad? Una mujer cuando quiere ganarse un hombre lo pone así, ¿verdad? Como el rey del universo. Y el hombre dice, ay, es que vea cómo me ve, esta debe ser la mía, venga para acá. Y ya cuando la hace la suya, la mujer al suelo pisoteado como lo peor, que es que no servís para nada, yo sabía en qué momento.
La mujer ajena, no era la suya, pero con las palabras así se lo llevó. Serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, pero en el sentido espiritual, la mujer ajena, la congregación del enemigo. Si andamos por el camino de luz que di a Joshua, por el camino recto que di a Joshua, no vamos a terminar desviándonos a la gran ramera, la mujer ajena, la mujer extraña que con sus palabras halaga a todo el mundo diciéndoles, no hay pecado, está bien la homosexualidad, está bien aquello, hagan esto, hagan lo otro, todo va a estar bien para ustedes que no leen la escritura y toda la semana vayan a trabajar y después la otra semana vuelven para dejar aquí todo el sueldo y etcétera, etcétera, todas esas cosas que hacen en esas iglesias. Ajá, peque y rece para que empate. Pecando y rece se empata. Entonces así, ven eso, como dice aquí, dice, serás librado de la mujer ajena, la congregación falsa, de la extraña que halaga con sus palabras, que engaña a la gente con las doctrinas, las prédicas que dan, solo emoción. Entonces digo, ay, qué bonito que me hablan aquí, voy a seguir viniendo aquí. Todo el mundo me ve con sonrisa, me abrazan y me dicen amado. Que abandona al compañero de su juventud. Que abandona al compañero de su juventud, refiriéndose, ¿verdad?, como al verdadero marido. Pero lo abandona para ir a buscar hombres que nunca había conocido. Como la congregación falsa. Que por plata hace cosas y enseña cosas que no debería. Dice que abandona al compañero de su juventud. O sea, abandonan a Yahweh, abandonan a Yahushua. Su primer amor. Abandonan la verdad que habían entendido al inicio. Después la empiezan a abandonar. Hay pastores, montones, que primero entendían un montón de cosas, pero después dicen, no, es que yo sé que si predico esto, la gente ya no me va a ver igual. Entonces mejor lo voy a evitar. Y después así evita, y al final solo predica lo que la gente quiere oír. Y ese no es el punto. Que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su poderoso. Se olvida de la Torá. Solo predican los versos donde habla de promesas, de la herencia, de la recompensa, pero no de lo que hay que hacer para llegar a esa recompensa, no de quiénes son los que pueden recibir esa herencia. Ellos dicen, es para todos. Que abandona al compañero de su juventud, vuelvo y repito, como el primer amor, como cuando una persona vino con todo el celo por el Todopoderoso, pero en la doctrina cristiana se empezó a perder, porque vio que unos querían plata, otros querían fama, otros no les importaba el conocimiento, otros solo el compañero, bueno, solo el tener gente alrededor, solo el club social. Y se empieza a enfriar y enfriar y enfriar. Y se empieza a formar parte de ese grupo en el que ahora está. Y dice, así son ellos y están bien, y ese es el espíritu que dicen que es, entonces aquí estoy. Y aquí me quedo así. Abandonan la verdad que al principio los estaba impulsando. Y se olvidan del pacto de su poderoso. Dice, por lo cual, oigan, por lo cual su casa se desliza hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. ¿Verdad? Las de la iglesia falsa, los de la mujer extraña. De los que a ella se lleguen, ninguno volverá, ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. Vean eso, que también volviendo a lo físico, es tan triste verlo constantemente. Y lo digo para que todos lo piensen y también por... bueno, para hermanos que tal vez estén en algo parecido cerca o estén por ahí, no sé cómo explicarlo, para que tengan cuidado y si puede, si la mujer con la que están es una mujer extraña, la dejen por el padre, porque al final es escoger o el padre o la mujer extraña, iglesia falsa o literalmente una mujer. Y como verán, normalmente hablo así, por un lado porque soy hombre, por otro lado porque la mujer tiene más influencia sobre el hombre que el hombre sobre la mujer. Entonces es más común, por mucho, que un hombre que está en el camino, que llega a la congre, bastante, y está muy interesado, se hace de una novia que no es del camino, y lo dejamos de ver en el camino. Y hasta ahí llegó, y se ha pasado muchas veces, de que ya los dejamos de ver del todo, o otros que dicen, no, lo estoy viendo ahora por internet, cuando puedo, o tengo que trabajar muchísimo. O tengo que hacer esto, 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 esto. Y muchas veces es hasta la, ¿verdad?, la mujer que dice, no, es que yo no quiero ir. No, a mí no me interesa. No, ¿para qué va a ir? Ah, yo no sé si usted está yendo ahí. Etcétera, etcétera. Entonces el hombre dice, no, para evitarme los pleitos, para evitarme esto, no voy a ir. Y al final están dejando a Yahweh por la mujer. Y eso es súper común. Y vea como dice aquí, de los que a ella se lleguen, ninguno volverá. Y esto lo hemos visto muchas veces, tristemente.
somos pocos, entonces tampoco somos como que hemos visto 100 hombres irse así, ¿verdad? Somos muy pocos, entonces mi punto es, en los 8 años, que tal vez unos 10, quizá. Dice, de los que a ella se lleguen, ninguno volverá, ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. Ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. Los que siguen a la doctrina falsa, la gran ramera, si se vuelven parte de ella con todo, no van a poder volver nunca a la verdad, porque nunca van a poder entender ni ver, porque se vuelven como los ídolos que adoran, que tienen ojos pero no ven, oídos y no oyen. Dice el verso 20, tú así andarás por el camino de los buenos y seguirás las sendas de los justos, buenos y justos, como el árbol del conocimiento del bien, de lo bueno, y después el árbol de la vida para justicia. Los pocos y muchos, también se podría decir, los que se vuelven buenos y los que son justificados. Tú así andarás por el camino de los buenos y seguirás las sendas de los justos. Porque los rectos, oigan, los rectos habitarán la tierra. Pero ¿por qué entonces toda la gente y todas las iglesias dicen que se van para el cielo? Y que vivir en el cielo. Pero la escritura dice, los rectos habitarán la tierra en futuro, eternamente. Para eso fue hecha. Pero enseñan que van para el cielo. Dice aquí, los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella, permanecerán eternamente. Son los impíos los que son quitados de la tierra. En cambio, los malvados serán eliminados de la tierra y de ella serán arrancados los prevaricadores. Y curiosamente, los muchos que están con la mujer extraña, la gran ramera, están esperando un rapto, ser arrancados de la tierra. Pero eso es lo que Yahweh dice para los malos. Ahora nosotros, Yahweh nos va a llevar a las nubes para reunirnos a todos y llevarnos al monte Sión, ponernos en un lugar preparado por 1260 días, vamos a cantar la canción encima del firmamento, porque los 144,000 vamos a tener acceso a los cielos como los ángeles, pero el ser humano va a habitar la tierra. Por eso Yahweh va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Si la gente va a ir a habitar el cielo, ¿para qué va a ser tierra nueva? Entonces, la tierra fue hecha para que el hombre la habite.